aquí, el único y verdadero padre de Natalia soy yo. ¿Qué está hablando este hombre, papá? Y ahora vamos a hablar de tu nombre y el mío, que está realmente cada capítulo está, la hora. Está más inquietante que el otro, ¿eh? Escúchame, Chacal y Marcial discuten por Natalia, increíble. Lo que pasa, que lo voy a contar, lo que pasa es que Chacal es el padre de Natalia. ¿Y no. ¿Quién trae todo esto? Matías. ¿En serio? Vamos a ver. A ver qué pasa ahí. ¿Qué tal intriga? Se trata del dueño de la discoteca El Galpón de San Juan. Mario Linares Ramírez habría fallecido a los 55 años. Todo indica que habría sido víctima de un atropello automovilístico. Hasta ahora, se desconoce quién habría sido el responsable del trágico accidente. Entre otras noticias, en estos momentos... Marcial. Ya no debería sorprenderme que te pases por mi casa como un perro. El imbécil de tu matón está en el hospital. El chivolo ese lo terminó baleando. ¿El chibolo lo mató? Mi informante me dice de que está fuera de peligro. Pero sabes lo que significa, ¿no? Ese imbécil va a hablar. Yo me voy a encargar de él. Tu verdadero problema acá es Natalia. Se fue a la comisaría a rescatar al chibolo ese. Y encima con tu esposa. Fiorella, ¿qué hace ella con Natalia? Tú que eres su esposo y no sabes. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué pasa, Marcial? ¿No eres suficientemente hombre para encargarte de ella? Si quieres, me la puedes dejar y yo mismo... Con mi mujer no te metas, imbécil. Por ahora. Lárgate de esta casa. Ya no te soporto, Chacal. ¡Lárgate de una vez! ¿Cerdo? ¿Me estás botando? Recuerda que esta casa la tienes gracias a mí. Y tu hija se salvó de tener un padre impresentable gracias a mí. Así que estamos a mano, Chacal. Te crees muy machito, ¿no, Montero? Todo este tiempo he criado a tu hija como si fuera mía. Te he hecho caso en todo, Chacal. ¡Pero ahora te fregaste! ¡No metas a Natalia en esto! ¡No seas un miserable! ¡Aquí el único asesino y miserable eres tú! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Escúchame, te voy a advertir algo. Si sigues metiendo a Natalia en nuestras peleas, ¡te desgracio la vida! ¿Escuchaste? A mí me da importar un pepino dejarla sin padre. Porque tú nunca has sido eso. Aquí, el único y verdadero padre de Natalia soy yo. ¿Qué está hablando este hombre, papá? ¿Cómo que él es el padre de Natalia? ¿De qué está hablando este tipo? Matías, no es nada, no es nada. No sabe lo que dice. No, yo escuché bien. ¿Natalia es hija de este sujeto? ¿Imbécil, no has escuchado a tu viejo? Matías, por favor, anda a tu cuarto. Luego hablamos. No me voy a ir a ningún lado. Me cansaste, chivolo. ¡Oye, con mi hijo no te metas! Lárgate, Chacal. Yo me encargo de todo. Todo esto es tu culpa, carajo. ¡Arregla las cosas, Marcial! Natalia no es tu hija. Él es el papá de Natalia. Matías, por favor, no le digas nada a Natalia. No le rompas el corazón. Ella no se debe enterar. Te juro que no lo puedo creer. Nos has engañado todos estos años, papá. Natalia no se merece esto, ¿me entiendes? No se lo merece. Natalia es tu hermana, Matías. Ella ha crecido con nosotros. Ella es mi hija. Yo no voy a seguir con esta mentira, ¿me entiendes? Natalia hoy mismo se entera toda la verdad, papá. ¡Natalia! Por favor, Matías, Natalia no está en la casa. Por favor, no le digas nada. Te lo pido, hijo. ¿Hijo? Ahora soy tu hijo, ¿no? Cuando te conviene. Te lo pido, Matías. ¿Acaso no quieres a tu hermana? No te permito que cuestiones el amor que siento por mi hermana. Y sí, la quiero. Por eso mismo se lo voy a decir. Ella no merece vivir engañada por un miserable como tú. Por favor, Matías, te lo ruego. Te lo ruego. Haré lo que quieras. Por favor, piénsalo, Matías. No destruyas a nuestra familia. Está bien. No le voy a decir nada. Te lo agradezco, hijo. Te lo agradezco de verdad. Pero quiero que me devuelvas mi auto y todo lo que me quitaste. Me estás chantajeando. A mí. A tu padre. Eso es lo que te mereces, Marcial. Si antes te despreciaba, ahora me das asco. ¿Me entiendes?
Y ya sé de dónde sacaste todo este dinero. Del negocio con ese tipo, que no me interesa lo que estabas haciendo con ese tipo. Hice bien en no contarle a Cassandra que eres mi papá.